The fortunate bird flies home for the winter. Can't it be the same for you? Remembering that face in each empty space will hold shut your prospects like glue. I know it's hard to be restless, but give it a little more time. Every action you take's going to test this. Just hold out, the world will be fine. Casatia Julia es precisamente porque el proyecto, yo compré la casa de mi tía abuela, Julia, que pues como tantas otras casas de un pueblo, igual se hubiera venido abajo si no la rescato. Y yo quería recuperar en la casa precisamente el espíritu de mi tía Julia, que ella era una persona pues muy leída, muy, había viajado bastante, una señora, a ver, bastante. Había ido a Huesca, había visto, por ejemplo, a mí siempre me contaba la primera vez que vio una película sonora. Entonces siempre yo tenía esa imagen de algo mágico en, ahí en el Cine Olimpia de Huesca. Y mi tía es que le gustaba mucho hablar con toda la gente, y ella, como se quedó viuda relativamente joven, precisamente uno de los elementos centrales de este coworking o refugio de ideas para nosotros es la cocina. ¿Por qué? Porque en la cocina es donde se sentaba mi tía a hablar con la gente, y me ha escrito bastante gente que ha conocido a mi tía en otros, anteriormente, diciendo que le encantaban esas conversaciones de la cocina. Mi tía alquilaba, como se quedó viuda, alquilaba la casa al maestro o la maestra y al médico. Entonces yo creo que eso también le hacía tener ya como unas conversaciones bastante interesantes, ¿no? Y leía revistas, bueno, te contaba de todo. Yo he crecido escuchando las historias de mi tía, que además tenía una memoria increíble. Entonces por eso también el inicio del proyecto, nosotros en vez de coworking lo llamamos refugio de ideas o centro de conversaciones, para recuperar ese espíritu, y bueno, pues en ello estamos poco a poco. Las vivencias del pasado y las emociones asociadas a ciertos recuerdos pueden ser una fuerza creadora de iniciativas que combinen lo mejor de la vida tradicional con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Este es el caso de Nuria, que ha decidido volver a la pequeña localidad soriana de Ciria, muy cerca de la frontera con Aragón, para crear Casa Tía Julia, un proyecto de coworking en el medio rural que además aprovecha diferentes espacios del pueblo para la organización de actividades culturales. Casa Tía Julia son diferentes espacios, uno es la casa, otro es la casa de mis padres, otro sería el lavadero, otro serían estas escuelas, otro sería el pueblo de mi abuela, incluso, que está a 8 kilómetros, que también hemos organizado allí el encuentro de fans de Doctor Alaska, fue en Rednos. Bueno, que intentamos movernos, y hemos hecho también otro en Torrijo de la Cañada, que hay unas bodegas en Aragón ya, que hay unas bodegas chulísimas, hemos hecho un encuentro de la química del vino. Casa Tía Julia lleva ya varios años organizando actividades en Ciria y en otras localidades cercanas, con la presencia de especialistas en diferentes ámbitos y éxito de acogida. Desde una ruta por varios lavaderos de la zona hasta talleres de escritura creativa, pasando por un encuentro de fans de Doctor en Alaska o un taller de fabricación de jabón, estos encuentros son una poderosa herramienta para dinamizar el territorio y establecer redes de contactos. Precisamente son estas redes las que, en opinión de Nuria, es importante tejer antes de pensar en emprender en el medio rural remoto. Pero lo que nos funciona muy bien en realidad es ya la propia red de contactos que yo ya he ido teniendo. De hecho, yo siempre defiendo que uno tiene que salir del pueblo, tiene que salir, hacer su vida, hacer sus contactos, todo, y luego volver con todo ese bagaje para poder aportar cosas que de otra manera no podrías si no sales del pueblo. Actualmente Nuria está trabajando en la casa de su tía Julia para rehabilitarla como espacio de coworking y alojamiento. Con el sobrenombre de Refugio de Ideas, este espacio quiere ofrecer la tranquilidad de un pueblo como Ciria para quien desee trabajar una temporada fuera de su localización habitual. La idea es mantener la atmósfera tradicional de esta casa, cuya historia se remonta hace más de un siglo, al mismo tiempo que se la dota de toda la infraestructura para hacer cómoda una estancia de trabajo.
Un proyecto como el de Casa Tía Julia, destinado sobre todo a personas que viven fuera de la comarca, se vería beneficiado por la mejora de la red de transportes de la zona. Pero me encantaría que hubiera la famosa lanzadera autobús entre la estación de AVE de Calatayud y Soria Capital, que además tenía previsto parada a 4 kilómetros de este pueblo. Eso también era algo que teníamos en mente y a lo largo de los años han ido dando largas, hasta que el último plan de movilidad que ha salido hace una semana, parece que dicen que nos podemos olvidar de esto, aunque salió publicado hace 2 años. Hace 2 años ya decían que sí, que se iba a licitar esa línea. Claro, eso nos vendría genial para que la gente pudiera venir. Nosotros ahora tenemos que ir hasta Calatayud a recoger a la gente en coche o la gente que venga en coche directamente, pero la mejora del transporte público para este proyecto sería imprescindible. Bien que se arreglen, tenemos la vía verde, pero en fin, es estar alejado de la realidad, proponer esto con todo el tema movilidad sostenible, que se tiende a agravar el uso del coche, claro, ojo, porque es que en un pueblo, hasta yo que no tenía carnet de conducir, me he tenido que sacar el carnet y comprarme un coche, porque es que no queda otra, o sea, y entonces que haya políticas, nos gustaría que hubiera políticas que tuvieran en cuenta las especificidades de los pueblos, de las zonas rurales, como esta. Los trabajos para poner en marcha Casa Tía Julia se vieron frenados debido a algunos problemas de salud de Nuria, quien no podía permitirse pasar temporadas largas en Siria, debido a la imposibilidad de acceder a un tratamiento médico continuado. Por ello, Nuria asegura que para vivir en un pueblo hace falta tener una salud de hierro. Y luego, todo el tema de la salud, de que haya médico. Hemos estado sin médico aquí en Siria demasiado tiempo. Durante la pandemia lo quitaron y desapareció. Por suerte, ahora ya vuelve a venir una vez a la semana. Estos contratiempos también han hecho más difícil la posibilidad de acceder a algunas ayudas y subvenciones, que están mayoritariamente destinadas a proyectos de reciente creación, y no hay iniciativas ya en marcha que se hayan visto frenadas. Nuria también vería conveniente ampliar las ayudas para emprendedores del medio rural en el sector cultural. Por otro lado, el hecho de realizar su trabajo cerca de la frontera entre Castilla y León y Aragón permite a Casa Tía Julia abrir sus actividades a una mayor variedad de personas y lugares, aunque Nuria reclama mayores niveles de cooperación entre las dos administraciones autonómicas, en especial en los ámbitos del transporte y la conectividad. El estar en la raya es un poco que parece que no somos de Soria, que no somos de ninguna parte, ¿no? No nos llegan las ventajas de Aragón, porque aquí hay un pueblo a 15 kilómetros que ya les llega la fibra óptica, y de verdad que son 10 kilómetros en línea recta desde aquí. Es como, ¿por qué no llega? Porque esto es ya Castilla y no llega. Nos permite tener más tipo de gente, nos permite tener la estación de AVE muy cerca. Yo siempre digo que Siria es el pueblo más cercano al AVE de todo Soria. O sea, eso para nosotros es una ventaja. Estamos con la Asociación Carrabilla, que es de Ateca, de Zaragoza, que precisamente ahora están redactando un proyecto en esta línea de colaboración entre los dos bandos, de crear un espacio que sea la raya y que lo conecte. Y bueno, lo que pasa es que llevará años, pero estamos en ese germen y en ese inicio a ver qué sale de ahí. Casa Tía Julia es una innovadora iniciativa que busca reactivar el territorio al tiempo que cuida y mantiene los elementos más tradicionales de la vida en el medio rural. El deseo de Nuria es aportar vitalidad al entorno y que sus acciones inspiren nuevas ideas para mejorar su habitabilidad. Pero cuando ves que desde un sitio muy pequeño puedes cambiar algo, pues eso es el motor que te lleva a seguir adelante a pesar de todos los inconvenientes.